Teníamos 8 años viviendo aquí cuando entraron estos Pedro Zaragoza y Jorge Zaragoza. And they had about 250 men. They were mostly like ex-prisoners, ex-federal police, gang members. And for 2 days, nobody knew what they were doing. They had put up a barbed wire fence around the land and sat. They came on a Wednesday. It was St. Patrick's Day, March 17th. And on Saturday, when everybody woke up, they had divided the colonia with these cement posts and barbed wire. Lo que pasa es que pues hay muchos rumores. Empezó a salir en el periódico de ahí por el 2000 que iban a haber unos grandes desarrollos. La carretera que hicieron de, para el puente Santa Teresa. Hay mucha fábrica, mucha maquila. Y hay mucho, y aquí va a haber mucho interés, por eso andan los Zaragoza. Van a hacer ahí unas escuelas, van a hacer fábricas también. Y ya de ahí fue cuando empezó el calvario, como para mí, para mi hermana, para los vecinos, para toda la gente que vivíamos aquí. Y empezamos a, en lugar de hacer, subir, empezamos a decaer. Y ahí había también casas, más que las tumbaron. Ahí enfrente de unas casas. Ahora que entró la carretera, tumbaron todo eso. Le dije que nos tienen como las vacas encerradas. Encerrados a todos, como las vacas, como las chivas. ¿Y la autoridad? Él no sabe nada. Porque ellos saben. Porque ellos están de acuerdo con él. Está como el presidente municipal y el gobernador y el director de policía, es igual. De la PGR está igual. Cuando nos tumbaron la postería teníamos luz. Cuando nos tumbaron la postería la luz, ellos no intervinieron. Agua no. Uh-huh. Agua pues usted nos trae la pipa. Uh-huh. Pero la luz sí. Yo tenía luz, yo pagaba mi recibo. Pero nomás llegaron ellos. Tumbaron todo. Y de ahí nos dijeron que no, que ya no íbamos a poder pasar. Y yo le dije que por qué, si iban a la escuela. Dijo, no, es que ya no vas a pasar y ya no vas a pasar. Y pues yo no, yo como los mis bebés se asustaron, yo ya no quise pues seguir a la escuela. Yo tengo mi niña, ella hizo su escuela y su kinder, su primaria, en la Alfredo Nava Sahagún. Esa escuela de Lomas del Poli ahorita está prácticamente desolada porque corrieron toda la gente. O sea, la mayor parte de la gente, se fuéramos 250 familias. Ahorita quedamos como 18 familias. ¿Y ustedes tenían una granja aquí? Sí, allá teníamos bastantes gallinas, cóconos, marranos. ¿Y qué pasó con la granja? Pues no nos dejaron pasar nada de alimento. Ahora en el 2009, como el que fue como en agosto, en septiembre, nos los robaron todo, se llevaron. Tenían muchos cóconos, patos, gallos de pelea, gallinas, todo se llevaron. Me dice mi mamá, dice, pues ya no sigas ahí. De hecho, me iban a hacer unos cuartitos de Casa por Cristo, ahí. Y cuando llevaban los dompes, los señores para dejarme la arena y el material, los triplays y todo, de ahí ellos mismos, los mismos guardias de ellos, regresaron los dompes, les dijeron que no iban a poder pasar porque no podía fincar yo ahí, que porque no era mío. Y ya pues le dijeron los de los dompes que por qué. Dijo, no, es que no vas a pasar. Si pasas, te vamos a tirar el material. Ah, pero eso sí, todos los muebles y todo eso sí se lo robaban, se lo llevaban para donde ellos tenían su campamento. Todos los muebles, lo que ellos sabían que tenía algún valor, se lo llevaban para su campamento. Dijo que ya andan tumbando la casa de doña María. Eran las 6:30 de la mañana, yo me fui a las 5. Me vine rápido y subí por ahí, por esa loma. Y cuando subí, estaban los caballos, los hombres a caballo. Dijo, no puedes subir ni pasar. Le dije, ¿por qué no?
Dijo, porque no puedes, dijo, es propiedad privada. Le dije, a mí no me interesa que sea propiedad privada. Cuando la compraron, le dije. Entonces dijo, queremos hablar con usted, ¿qué van a hablar? Conmigo no, hablen con doña María, que era la dueña. Entonces dijo, no, dijo, todos los que llevaron de aquí cosas, una bola de rata. Le dije, el ratón eres tú, le dije a Carrillo, el ratón eres tú.